La comunidad de terrazas del puerto hace un llamado a la autoridad competente para que le solucione la problemática que se viene presentando en su sector. Denuncian que los olores ofensivos los tienen casi presos en sus apartamentos, pues deben permanecer con las ventanas cerradas para evitar que entren y contaminen más su entorno familiar. La alcantarilla, no sé si es de agua negra o agua lluvia, no sé, esto pega mucho olor a popó, que usted ven que eso se sale de la alcantarilla. Y malos olores, mosca y insecto. Y los niños mantienen metido ahí en el jardín y de pronto les sale hongo o les salen enfermedades. Pese a que les vienen cobrando en sus recibos el servicio de alcantarillado y vertimiento, Aguas de Barranca Bermeja respondió que no se puede hacer nada de su parte, ya que los apartamentos están a nombre de la constructora, dijo Nelly Nieto. A ver si la constructora o Edúa o Aguas de Barranca vienen acá a solucionar este problema, porque esto aquí es un olor muy feo, que eso se mete adentro de los apartamentos. La señora, mi compañera, vive aquí al frente y tiene que tener las ventanas cerradas porque el olor, la mosca, se le mete para allá. Que vinieran a mirar la alcantarilla. Ellos vinieron, destaparon la alcantarilla y dijeron que todo estaba normal. Ya hacen como 3 meses que nosotros tenemos esa polémica. Cayó un aguacero, eso vino y se rebotó. Yo fui allá otra vez, vine y le comenté otra vez al muchacho que está representando allá. Me dijo que no, que hablara con Aguas de Barranca, porque Aguas de Barranca nos estaba cobrando en los recibos, el alcantarillado, que él era el que tenía que venir a solucionar este problema. El llamado es a las autoridades para que realicen una visita y den solución pronta a la problemática de la comunidad, que ven afectado su derecho a disfrutar de un ambiente sano.